estamosalaire.com. El espacio de Lina Hoy, con el doctor Raúl Mújica. Estamos al aire. Ahorita nos organizamos, doctor, porque ya cuando traemos quieras, aquí un colgorio. No, pues ya aquí. Que ya. La gente que nos está escuchando en este momento va a decir, bueno, ¿qué pasó en el corte? No, hasta el invitado ya no sabe ni qué onda. Acaba de decir Isra que una función de box, pero más formal. Ajá. Entonces, sí. O sea, van a salir los boxeadores, corbata, también van a salir de corbata, un lugar más tradicional, o sea, más de barrio. Más de barrio. Más formal. Los guantes van a ser así como elegantes. De piel, o sea, sí, guantes sí, italianos. Que son malos los guantes buenos para boxeo, son mexicanos 100%. Sí, bueno, pero sí. No son tan formales. No, no son tan formales, son rojitos, exactamente. Así es. Exacto. No, estamos en eso y en Campus Party, no sé sí, qué se traen. Cosas que vamos pero a hacer un hackathon, de verdad, hay un chorro. Yo dije, hoy finalmente, finalmente voy a cumplir una promesa que le hice a estos muchachos. Sí. Y es llevar a una persona seria, honorable, ¿sí? Que va a ponerle el nivel a la sección de ciencias de Lina Hoy. ¡Qué responsabilidad! Entonces, sí, el problema fue ese. O sea, el problema es que se sentó y ya agarró aquí la chorcha con el Isra. Ya están aquí hablando de box y que los golpes y que no sé qué. Al aire. Entonces, al aire. Creo que volví a fallar, pero bueno, pero la verdad es que es un gusto que hayamos agarrado descuidado finalmente al doctor Guillermo Tenorio Tagle, que es uno de nuestros investigadores más reconocidos en el instituto y en particular en la Coordinación de Astrofísica, es de nuestros profesores. Yo creo que lo agarré descuidado porque todavía está feliz porque en menos de un mes le están organizando una celebración en la República Checa, en Europa, debido a todos los trabajos científicos que ha hecho a lo largo de su carrera. Así es. Así que yo creo que ahí fue donde lo agarramos descuidado. Entonces, como tal, están emocionados. Sí, sigo descuidado, pero no me inviten al box, ¿eh? No, como necesitamos a alguien formal para el refereo. Sí. O sea, ¿quién va a estar contando ahí los Vale, golpes? vale, cuenten conmigo. Entonces, miren, podríamos decir muchísimas cosas del doctor Guillermo Tenorio Tagle, pero yo más bien preferiría que él nos platicara, o sea, de lo que va a suceder dentro de un mes, de este congreso, que está dentro de un congreso muy, muy grande. ¿Qué va a suceder, Guillermo? O sea, tú estás contento, ¿no?, del mensaje que recibiste hace unos meses. Hace seis meses recibí un mensaje desde la República Checa de un querido colega que conozco hace más de 40 años, y en él me indicaba que querían organizar un simposio para celebrar mis contribuciones a lo largo de toda la vida, y obviamente eso me cayó de navidades y empecé a celebrar entonces y sigo celebrando. Pero como navidad, o sea, como navidad, me cayó así del aire como en este sitio, ¿no? Y resulta que obviamente acepté, y me decían, bueno, si aceptas tienes que hacer tales y tales cosas, tienes que dar una charla, tienes que aparecerte ahí, y sí, es este mes. Yo salgo para Praga el día 20 y estaremos haciendo esta celebración. Estoy muy contento porque hay muchos colegas de todo el mundo que se han inscrito al congreso, vienen, van a presentar trabajos en los diferentes campos en los que yo he trabajado. Claro, derivado de las investigaciones que tú hiciste, porque eres pionero en algunas. Algunas cosas las empecé, y a mí me engancharon en astrofísica hace mucho tiempo, 40 años por lo menos, y he estado haciendo investigación. Tengo más de 160 artículos publicados en revistas arbitradas internacionales, y otro tanto en congresos y resúmenes y etcétera. Y sí, bueno, la cosa es cuando te enganchan en astrofísica, esto es para largo rato, ¿eh? El punto es que queremos entender muchas cosas, y entre ellas uno de los puntos centrales, así el último que queremos entender a ciencia cierta, es el hecho de que hay una relación íntima
yo diría casi sexy, entre la formación de estrellas y el medio interestelar. Y esto resulta del hecho de que las estrellas se forman de gas, y este gas lo conocemos de varias formas. Lo llamamos el medio interestelar, el medio entre las estrellas, y es afectado por las estrellas mismas. Entonces, cuando nosotros hacemos observaciones en diferentes frecuencias, en el óptico, en rayos X, en el infrarrojo, lo vemos de diferentes formas, de diferentes tamaños. Y esto es porque las estrellas mismas están afectando este medio. Entonces, es la energética de estas estrellas las que empuja al medio. Esto le llamamos retroalimentación negativa de la formación estelar. Si tienen alguna pregunta, si suscito duda, sí. no duden en preguntar. No, ni les digas, te digo, después no los calmamos, ¿eh? Bueno, yo tengo tiempo, ¿eh? O sea, que lo que quieras. Okay. Entonces, resulta que sí, las estrellas se forman de gas, pero este gas es terriblemente afectado por la energética de las estrellas. ¿Qué energética? ¿De dónde viene? Bueno, esta viene primeramente de los fotones, que son increíblemente poderosos, ¿verdad? Uh-huh. Es como cuando se van a la playa y tienen miedo de quemarse bajo el ultravioleta del sol. Bueno, en las estrellas masivas principalmente, o sea, más grandes que el sol, del orden de hasta 100 veces la masa del sol, o sea, un solazo, ¿verdad? Entonces resulta que tiene una cantidad de radiación ultravioleta enorme. Y esta radiación ultravioleta es capaz de ionizar al hidrógeno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el átomo de hidrógeno, ¿se acuerdan de sus clases cuando fueron a la escuela en kindergarten, ¿no? Está el electrón dándole de vueltas al núcleo, ¿verdad? A su protón. Llega este fotón con una enorme energía y despide al electrón. Lo quita del átomo y se queda el núcleo solito, ¿verdad? Ya no tiene ese electrón que se andaba paseando por ahí. Y el electrón se pone a moverse por todo el espacio y depende de la energía que le dé ese fotón, qué tan lejos se va a ir y qué tan rápido se va a mover, ¿no? Por otra parte, también las estrellas desprenden unos terribles vientos. Deben haber oído hablar del viento solar. Bueno, esto es que esa misma radiación impacta a las capas exteriores de la estrella, a la piel de la estrella, y despide a todos estos átomos con velocidades de varios miles de kilómetros por segundo. O sea, no se monten en un viento estelar porque no saben manejar así, ¿eh? Y finalmente las estrellas más grandes, las más gordas, terminan explotando como supernovas. Esto es una fantástica explosión. La estrella al final de su vida se colapsa y están cayendo todos los materiales que formaban la estrella uno sobre otro, de tal modo de que no dejan ningún espacio entre los átomos. Ningún espacio, ¿entienden? Ningún espacio. Y sigue cayendo ese material. Y llega un momento en que, como no hay más espacio, ya no puedes comprimir más a la materia y viene el rebote. Hay un rebote, toda esa energía rebota porque ya no puede comprimir más a los átomos, rebota y surge una onda de choque fenomenal. Llamamos supernova, la llamamos supernova, ¿no? En ese momento, esta estrella que acaba de morir, que acaba de llegar al final de su vida, produce más luz que toda la galaxia en donde se encuentra. Nuestra galaxia, por ejemplo, tiene 200 mil millones de estrellas. Bueno, cuando hay una supernova, esa supernova solita tiene más luz, produce más luz que toda la galaxia misma, ¿no? Es una cantidad enorme, ¿no? Y esto produce una onda de choque que empieza a barrer a todo el medio que está en su entorno y lo apila en enormes cascarones, en donde pensamos que algún día se van a formar las estrellas. Al explotar una estrella es muy importante darse cuenta de que son todos los elementos que ha cocinado la estrella, así le llamamos en la cocina y en astrofísica, ¿no? Todos esos elementos como el oxígeno, el calcio, el hierro, todos los elementos que conocen, de los cuales están hechos sus cuerpos y el mío también, vinieron de una explosión de supernova.
Okay. No hay otras fábricas, no pueden ir a Superama a comprar estos guantes. Esto se produce únicamente en las estrellas. Y esas estrellas, entonces, al explotar, dispersan en la galaxia todos estos elementos. Pasan millones de años y algún día se vuelven a formar estrellas. ¿Okay? Se vuelven a formar estrellas como nuestro Sol y nuestro sistema planetario tan hermoso, ¿verdad? Y nosotros, y no, por eso traemos todos estos elementos cargados en el cuerpo, porque hubo una explosión anterior de una estrella de estas gordas masivas, ¿no? Y bueno, eso me enganchó hace mucho tiempo, sigo enganchado, ¿okay? Sigo muy enganchado. No se nota, muchachos. ¿Sí? ¿Se le nota? Bueno, ¿no, verdad? Sí. Un poquito, sí, sí, sí. Total, que sí, esta relación fundamental entre el medio interestelar y la formación de estrellas es una pregunta que nos hacemos y nos hemos hecho desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Ese es, digamos, esa es una de las cosas que ha sembrado Guillermo y que muchos otros investigadores en todo el mundo le han dado seguimiento, claro. O sea, que hacen referencia a los trabajos de Guillermo y que estarán muchos de ellos en este congreso. Pero este congreso es un congreso grandotote, ¿no, Guillermo? Es el congreso europeo. Se llama la Semana Europea de Astrofísica y Ciencias del Espacio. Y normalmente, esto ocurre todos los años, y normalmente van aproximadamente 1,000 científicos europeos a este congreso. El congreso entonces se divide en diversas áreas, diversos temas. Y a mí me organizan un simposio que tiene que ver con esto que les estaba yo contando, ¿no? Con la formación de estrellas, el medio interestelar y esta íntima relación entre los dos, ¿no? ¿Cómo es que de uno surge lo otro y del otro surge lo uno y así vamos para adelante, ¿no? Que para cualquiera que haya tenido duda de lo primero que nos compartió el doctor, hagan de cuenta que Isra está rondando a una señorita que tiene novio, ¿no? Entonces ahí le está dando vueltas y vueltas y vueltas. De repente llega el novio, depende la fuerza del novio, es hasta dónde va a dar Isra. ¿No? Sí, pero ahí sí podría ser un órbito todavía. Es más complicado, porque yo digo, o yo diría, siguiendo tu analogía, que termina formándose un hijo, ¿eh? O sea, la cosa es más complicada. O sea, las estrellas se forman de gas. Cuando formas estrellas, expulsas al gas, pero el gas se tiene que aglomerar de nuevo gracias a la fuerza de la gravedad que por ahí anda. Esa debe ser la tía o alguien así, que jala todo ese gas de nuevo, lo comprime y se vuelven a formar estrellas, pero ya tienen una traza, ya tienen a esos elementos que se formaron en la generación de estrellas, la anterior. Ese lo tenemos que buscar. Como siempre, Israel. Oye, nos llamaron también para preguntarnos, bueno, para preguntar si nosotros entonces somos polvos de estrellas. Bueno, eso es un modo muy poético de ponerlo. No somos polvo de estrellas. Cuando explota una estrella, todos los átomos que salen de ella salen con inmensas velocidades. Son los 10.000, 40.000 kilómetros por segundo. Otra vez, cuidado, ¿eh? Eso va rápido. Y es del orden de la masa del Sol, un poco más que la masa del Sol, que sale desprendida de esa explosión, de ese colapso, que después se convierte en un rebote y surge esta fantástica velocidad y esta fantástica. Pero esos átomos, por estar tan calientes, porque llegan a alcanzar temperaturas de varios cientos de millones de grados, no los podemos contener, ¿no? Entonces se desprenden de donde ocurrió la explosión y se van a pasear por la galaxia, que tiene dimensiones de 100.000 años luz de diámetro, ¿verdad? Nuestra galaxia es una cosa gigantesca. Y resulta que se tardan varios millones de años, yo diría como 20 o 40 millones de años, paseándose en esta atmósfera nueva. Es un gas muy caliente, millones de grados,
Y entonces tenemos que esperar a que se enfríen esos átomos, y eso tarda, ¿eh? Y después van a caer sobre la galaxia y se van a esparcir sobre el medio que tenemos en la galaxia, el medio interestelar, otra vez. Uh-huh. Y de ahí se volverán a formar nuevas estrellas, ¿no? Entonces sí somos polvo de estrellas, pero la verdad es que cuidado con ese polvito, ¿eh? Porque tiene sus problemas, ¿no? Tiene sus condiciones como muchos polvos. También. Sí, todos hay que ser muy cuidadosos siempre, sí. Doctor, estoy de acuerdo. Oye, sí. Guillermo, yo quiero comentar, aprovechar ya, porque por esta parte de astronomía, por supuesto, que eres un apasionado y por eso eres uno de nuestros los representantes a nivel de todo el mundo de la astronomía en México. Pero aquí nos ha tocado, como vengo cada 8 días, nos ha tocado promover, por ejemplo, el concierto Esperanza Azteca, ¿te acuerdas? Claro que sí. ¿Sí? Bueno, claro que sí. ¿Quién creen que se le ocurrió hacer un concierto Esperanza Azteca en el INAOE? ¿A quién, doctor? Pues, cuéntanos. ¿A quién creen? Cuéntanos. ¿Sí? Ah, pues a este señor, o sea, ahí dijo, pues no había nada que hacer en un congreso, en una escuela de cristalografía, y dijo, pues hay que hacer un concierto y nos traemos a los, ¿cuántos fueron al final? Al final 150, eran ¿cuántos eran los músicos? 110 estudiantes de Esperanza Azteca en el coro. Ajá. 90 en instrumentos. Ah, okay. Ah, pues poquito. Entonces, 200 le hicimos su escenario para que pudieran actuar, un escenario para 200 personas, más el director que estaba por ahí listo para deleitarnos con una música estupenda. Esta fue una idea porque queremos hacer más, queremos ir a más, ¿no? Ya basta de que les pasamos una película, ya que se va a todo Tonantzintla, a Cholula y a todo el público que esté alrededor. Pena que no los conocía, si no les hubiera invitado a su casa. No, vamos a ver. No, los invitamos, pero no. Y resulta que vinieron y nos dieron un conciertazo, ¿verdad? Un conciertazo, Esperanza Azteca que maravillosamente aceptó el hacer un concierto en el INAOE, en el jardín del INAOE. Entonces invitamos a más de 1,000 gentes, vinieron 1,000 gentes más los 200 ahí en la orquesta, ¿verdad? Y el director 201. Entonces fue fabuloso. Yo tengo memorias extraordinarias. De hecho, grabamos este concierto, lo tenemos grabado. Y es espectacular, ¿no? Empezamos con Los Planetas de Gustav Holst y pasamos por diversas áreas. Terminamos muy contentos con el Huapango de Pablo Moncayo, que es una delicia de pieza musical. Y después, para darle un poco de ánimo, ¿verdad? Ya que les dijo el director, bueno, si nos siguen aplaudiendo, vamos con ustedes. Y queremos que se vayan muy contentos a casa, ¿no? Entonces tocaron una suite de mambos de Pérez Prado. Ah, buen cierre, ¿cómo no? O sea, un cierre absoluto y total. La gente se fue feliz, ¿no? Felices a sus casas. Conocieron a Esperanza Azteca, se dieron cuenta que son niños que están tocando música a un gran nivel. Y bueno, creo que nos anotamos un hit ahí, Raúl. Estuvo muy bien, ¿no? Y yo te mando saludos, Juana Medina. ¿A quién? ¿A mí o al doctor? Saludos, pone a todos. Muchos saludos a ella también. Dile a Juana que se ponga a trabajar, sí, por favor. que ahorita que llegue a la oficina revisamos todos los talleres. Entonces, lo saqué a colación porque Guillermo no solamente es un gran astrónomo, sino está muy interesado en esta parte cultural. Desde hace más de 20 años hay un programa que se llama el Programa Internacional de Astrofísica Avanzada Guillermo Haro, que él es de los iniciadores también, junto con otros astrónomos, que sirvió para impulsar de nuevo la astronomía en Tonantzintla, en el INAOE, que se estaba un poquito perdiendo, y que trajeron a mucha gente, se hicieron talleres, congresos, pero dentro de estos talleres y congresos siempre hay una parte cultural, una parte artística, y Guillermo está muy metido en eso. O sea, eso decir de las películas también, pero la película no solamente es proyectar la película, sino que viene el director, el productor, claro, vienen y hacen comentarios, es mucho más grande, y en eso también está muy metido Guillermo. Y bueno,
por eso es que de repente, bueno, ahora últimamente es que nos hemos juntado para hacer más cosas. Yo ya, yo no sé cómo me metí en eso de Esperanza Azteca y lo demás de cristalografía, pero bueno, ya amenazamos con otra para el próximo año, ¿verdad? Así es, así es. Así que, este, bueno, programa, este, permíteme, sí, que sí, te sí, interrumpa, este programa, Guillermo Haro, que versa sobre tener un taller, invitar a la gente más importante en el mundo en diferentes áreas de la astrofísica, no únicamente en la mía, en diferentes uh-huh. áreas de la astrofísica, ha atraído a mucha gente al INAOE por 2 semanas, por 4 semanas, y algunos de ellos se han quedado enganchados uh-huh. como yo, se han quedado maravillados de que puede uno hacer ciencia en el INAOE, que es fabuloso. Muchos de ellos nos han pedido trabajo uh-huh. y de actualmente forman parte de la plantilla del INAOE. Gente muy valiosa, gente muy bien conocida en todo el mundo, y estamos muy contentos. Y sí, estos talleres los organizamos en 1995. En el 95, gracias al doctor Alfonso Serrano Pérez Grobas, resulta que me ha dicho en una ocasión que pasé por el INAOE. Bueno, dice, creo que tenemos los fondos, pero no sabemos muy bien qué vamos a hacer con ellos. Y le digo, ¿no sabes qué hacer? Yo te cuento, ¿no? Nos fuimos a comer y eso nos permitió organizar al comité de astrónomos muy valiosos de todo el mundo a que vinieran y nos planteáramos qué hacer para que el INAOE surgiera como uno de los centros más espectaculares de astrofísica en México y en el mundo. Uh-huh. Y ese es el Guillermo Haro, por favor. Así es. Pero como ya los dejamos enganchados con ese tema, vamos a dejárselos de suspenso y así ya tengo pretexto para traerte en otra ocasión con gusto y hablar, porque ahora creo que ya estamos a un minuto, ¿verdad? Sí, ya estamos. Entonces, por despedir. Ahora necesitamos despedirnos, pero ya vieron por qué se le está haciendo esta celebración al doctor Guillermo Trenet Tagle en Europa. Así que antes de irnos, felices, permíteme dar las gracias por la invitación. Gracias, doctor. Felicitarlos porque tienen un despliegue fantástico. Me han impactado, me han impresionado. Deseo que sigan para adelante, ¿eh? Muchas felicidades. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, felicidades allá atrás también. Hola, chicos. Ya ven, como si es buena persona. El espacio del INAOE con el doctor Raúl Mújica. Estamos al aire. Ay, dice el doctor que no le hicimos ninguna pregunta. ¿Cómo no? Isra preguntó quién es el papá. Bueno, vámonos. Gracias a Ricardo Hernández Esparza. Ya nos llegó Kevin, gracias. Nos pasó a dejar la revista de Por Puebla con el ascenso de los lobos. Esta revista que tenemos aquí. Si alguien quiere una, pase con toda confianza y llévense este recuerdo. Es parte de la historia deportiva de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y que además fuimos testigo de ella. Vámonos. Adiós, tengan muy bonita tarde. Gracias, Vero Isra. Gracias a todos, nos vemos y nos escuchamos mañana a las 3. Adiós. Bueno, pues a todo el equipo, doctor, gracias nuevamente. Felicidades, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Mújica. Muchachos, nos vemos la próxima. Sigue Alex Ramírez con Cantares en Radio BUAP. Mañana a las 3 los esperamos en el aire. Adiós. Esto fue Al Aire. Bueno, ustedes me perdonan, pero ahora yo me voy. Gracias por escucharnos. Los esperamos en la próxima emisión. Adiós. Adiós. Bye.